con dos intenciones. La primera, porque como bien dicen los frailes, es más fácil curar al enfermo cuando sabemos cuál es la enfermedad. ¿A qué se referían con esto? Lo primero que hicieron los frailes en una ceguera total para traer la nueva religión fue empezar a diezmar todas las obras de arte, todos los libros, empezar a exterminar la cultura, las manifestaciones artísticas de la cultura. Pero luego se dieron cuenta que estas personas seguían idolatrando, según ellos dicen, sus ídolos, y ellos no sabían por qué ni cómo, porque desconocían la cultura. Entonces dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es regresarnos, ver cuáles eran los aspectos de su cultura, para saber justamente en qué punto se están regresando y están haciendo los rituales a sus antiguos dioses y no con nosotros en la visión cristiana. Hay una manifestación artística que se llama Tequitque, el arte Tequitque es el arte indo-español. Los indígenas hacían obras de arte, pero a veces permeaban su cultura antigua en la nueva idiosincrasia. Tenemos así que hay iglesias en donde en la parte frontal se encuentran el sol y la luna. Así que los frailes decían, ah, mira qué bonito, eso sí lo aceptamos, porque esos iconos tienen una referencia en el Antiguo Testamento. Cuando recuerden ustedes que cuando muere Jesús en la cruz, en pleno día se hizo de noche. Entonces estaba la luz del sol y la luna al mismo tiempo. Entonces para la cosmovisión española eran signos adecuados. Pero después se dieron cuenta que estaban personificando dioses prehispánicos. Entonces al darse cuenta de esto dijeron, no, hay que reconstruir la cultura. Y Fray Bernardino de Sahagún, Durán, Mendieta, etcétera, empezaron a buscar toda la información. Y en otro contexto, el virrey Mendoza dijo, bueno, está bien, mandemos a hacer un códice en el cual veamos los aspectos principales de su cultura, pero una parte fundamental va a ser la matrícula de tributos. En la matrícula de tributos no nada más es los aspectos de su cultura que producían, sino quién le pagaba cuánto a quién, para ellos ponerse en el lugar de los tributarios y todos los pueblos de alrededor les pagaran tributo, ya no a los mexicas, sino a los españoles. Tiene una doble intención este códice. Por eso es importante la primera lámina. Esta es la primera lámina de este códice. Y esta lámina, por supuesto, tiene varios tipos de lenguajes. Y esto es lo que quiero que veamos. Hay muchas maneras de decir, hay muchos vehículos y muchas herramientas. El primero que vamos a ver, de todos los tipos de lenguajes que están aquí contenidos, porque están mezclados lenguajes españoles y lenguajes indígenas, es el marco que rodea la lámina. Es lo primero que tenemos que ver, porque aparte de encuadrar, es la primera lectura que nos indica la lámina. Así tenemos pues que son fechas, empezando por aquí, 2 casa, 3 conejo, 4 acatí, 5 pedernal, y empiezan a contar los años en secuencia de los cargadores de años de la época, el momento en que se mandó a hacer. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 conejo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1 pedernal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá ya me perdí. Me perdí, conté más. ¿Cómo se llama el último? Es 13 acatí. ¿Es 13 acatí? 13 acatí. ¿El último? ¿También, sí? Ahorita les hago un acercamiento. Entonces, ¿no le dije, pero por no? Sí, me perdí. A ver, ¿le das un adelante, por favor? Sí. No, es que quería usar hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. 13 años. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está uno acá. ¿Ven? ¿Qué tenemos ahí? Empezando en 2 casa, 51 signos, es decir, 51 años. ¿Qué pasa con el primer signo? Es decir, con el primer... ¿Cuál es el primer año? Bueno, pues sería 1 acatl, porque es entonces 2 este casa. Tendría que ser 1 acatl. ¿Dónde está el 1 acatl? En el centro de la lámina. ¿Aquí?
hay un lenguaje que está expresado sin estar presente, porque nosotros tenemos que completar toda la serie para decir, bueno, pues nos falta una. ¿Cuál es el que falta? Uno pedernal. Y uno pedernal tiene una lectura simbólica. ¿Te quieres dar, por favor? Uno pedernal es la salida de Aztlán. Entonces, la lámina refiere primero un ciclo calendárico, que es la manera en que se rigen. ¿Qué otra cosa implica esto? La salida de Aztlán y la llegada a Tenochtitlán. En números simbólicos, por supuesto. Estamos hablando de periodos calendáricos. ¿Le quieres dar nuevamente? 13 ágatas. Vamos a ver aquí también características estilísticas, iconográficas de la plástica mexica. Vamos a ver que se dan símbolos, números y todos con el mismo tratamiento. ¿Ven ustedes? Es un centro y los puntos se dan alrededor, son 5, 5 y 3 acá arriba. ¿Te regresas, por favor? ¿Otra vez? El signo central, 5, 5 y 3 arriba. Es decir, ya había una escuela. No se está improvisando. Estos tlacuilos que hicieron esta lámina los tomaron de los que eran artistas que trabajaban o que tenían el mismo tipo de conocimiento que los originales, y entonces repiten los estereotipos. Al repetir los estereotipos es una manera de encontrar relaciones, y estas relaciones nos van a ver a su vez a dar contextos más amplios de entendimiento, de completar la información. Entonces, en pocas palabras, simbólicamente nos está diciendo que en el centro está la fecha que falta, y la fecha que falta es la salida y la llegada, la salida de un pueblo, o sea, el peregrinaje, y la llegada a su lugar, a donde tenían que llegar según el mito de Huitzilopochtli. Oye, ¿puedo, ahí en el centro encuentran alguna resonancia entre ese Tecpatli y el escudo? No. Porque Tepa del Tap. Tepa. El Tepa. Aquí está. La piedra. De hecho, aquí el discurso es justamente que la deducción genere el punto que falta. Justamente por eso lo encontramos, porque falta. Y porque sabemos que tiene. ¿Dónde está? Si aquí falta uno, ¿por qué no me lo pusieron? Pues porque está en el centro de la lámina. Esto está rodeando la lámina. Pero también se puede explicar que un águila con un nopal puede representarnos el tiempo. Por supuesto. Claro, vamos a ver aquí diferentes tipos de lecturas que les comentaba al principio, y vamos a ver que se van complementando los diferentes tipos de lectura, ¿no? Cuando entremos al centro de la lámina vamos a ver que es un complejo mitológico que explica otro significado y que tiene origen y final también, ¿no? El origen y el final se dan de diferentes maneras. Aquí es calendáricamente, a partir de fechas de su calendario. Ellos no pueden. Ellos hablan de un mito, hablan de historia. Aquí están hablando de una historia. Es decir, es cronológico. El Virrey de Mendoza dijo, cuéntenme su historia. Bueno, la primera también es esta. Y luego lo que pensaron es simplemente ponerle, según los símbolos que tienen estos personajes junto a la cabeza, ponerles el nombre. Los españoles se quedaron con esa cuenta. Bueno, ¿quiénes son los personajes que están aquí? Ah, ok, caudillos en el momento en que llegamos. No, no nada más es eso. Se les escaparon muchos elementos. Nuestra labor es buscar esas repeticiones estilísticamente y rehacer parte de la historia de este momento. Entonces, simbólicamente está hablando de un acontecimiento histórico de un pueblo que migra, que sale de un lugar de la blancura y llega a un lugar de la blancura, que es el mismo significado. Y llega otro astral. Sale de un lugar donde está rodeado por agua y llega a un lugar donde está rodeado por agua. Llegan al centro, salen del centro y llegan al centro. Y a veces ese centro no es físicamente es geográfico. Bueno, entonces nuestra primera lectura es completar la cuenta y sabemos que la cuenta es así. Perdón, no estaba en el inicio. Entonces empieza el uno acá. El uno acá es el centro de la lámina. Por eso digo, pero empezaría, se supone entonces el uno acá sería los cálidos. Claro,
No, uno, lo han perdón, colocado no, no, en... uno tecpat. Perdón, uno tecpat. El uno tecpat, dos cali, ok. Entonces, es esta piedra que está aquí abajo, donde está la es la asociación que hace Frank. Aunque creo que el tecpat está propiamente en el aire. Sí, sí, sí. Que significa lo mismo. Sí, lo estaba viendo así porque yo entonces estaba pensando si es el C tecpat que está aquí abajo. Estaría así entonces como una espiral. Bueno, yo creo que no habría que forzar tanto. Yo creo que nos dicen, el principio está en el centro. El final está en el centro. ¿Ves? No es que sigamos un patrón necesariamente. Es simbólico todo eso. Okay. Y eso establece un triángulo. Tres fechas. ¿Ves? Un setepa, un home acarto, un home cali y un 13 cali. Ah, por supuesto. Que, si no me equivoco, es lo mismo que aparece en la piedra. Sí, te regresas, por favor. No esperes esto. Es un fuego nuevo. Fecha en que celebra un fuego nuevo. Es decir, incluso dentro de su peregrinaje, nos hablan que ellos seguían contabilizando el tiempo y los momentos importantes cada 52 años. Ahorita nos vamos a seguir para allá. ¿Te das para adelante, por favor? Bueno, entonces estamos bien, mano. Dos casas, que se empieza, pero está implícito el principio, que es el origen, el último que es 13, Acatl. Y que encontramos estas fechas en otros elementos. ¿Qué quieres ver? Encontramos el Setekpat, en la salida, en la tríada de la peregrinación, o Codice Boturini. Encontramos cuando salen de Aztlán y nos da la fecha. ¿Qué quieres ver? Encontramos el 13 Acatl en la parte superior del calendario azteca. ¿Qué quieres dar, por favor? Ahora fíjense, aquí estamos celebrando Fuego Nuevo en año 2 Acatl. ¿Qué es la fecha en que se celebraban Fuegos Nuevos en esta época? Porque había otra fecha en que se celebraban Fuegos Nuevos anteriormente. Pero para esta época eran los años 2 Acatl. Aquí está un poco más grande. Ven ustedes una línea que nos guía. Dice, es cuando se celebra la fiesta. Esta es una fecha de Patrick, esta es una cita de Patrick Johansson, un investigador del Centro de Investigaciones Históricas, y dice, el color azul turquesa que vincula el flujo de la adoración y el espacio acuático realza la insularidad espacio-temporal del pueblo mexica y el carácter axial de su templo. ¿Qué quiere decir esto? Esto azul, es el universo. Lo acaba de decir Frank, el agua de arriba y el agua de abajo, es un ciclo, esto genera una isla cósmica espacio-temporal, el lugar del inicio y el lugar del fin, el lugar donde se toca la trascendencia con el lugar de la inmanencia. Estamos hablando filosóficamente, estamos hablando por eso también es el centro, ¿no? Mitológicamente, por supuesto. Sí, sí. Gráficamente, ¿no? Es un compendio de diferentes tipos de lecturas. Hay que estar... Sí. Me decía Fran, el madero que está siendo encendido tiene cinco hoyos y justo en el centro está siendo encendido. Y eso parecería hablar de un ciclo de 260 años o cinco. Exacto. Ciclo de fuego nuevo. Exacto. Sí, porque ya se ha quemado ahí. Lo que restaba a la fecha de la fundación te lleva la entrada más chica. Y el 2 Acatl, ¿sí? ¿Qué tiene de color blanquito como piedritas en medio? ¿Cuánto será? ¿Se puede apreciar? ¿Cuántas tiene? Dos. ¿Dos nada más? Dos. Es un dos, ¿no? Y dos fuera. Dos cañas, sí. Sí, pero es como un atado. No, tú dices arriba. No, en el centro de la cemento. Ay, ay. Son las cuerditas de la tabla. Pero este dato es importantísimo, ¿eh? Sí, cierto lo que dices. Hay cinco hoyos. Si va a empezar el quinto. Cinco fuegos nuevos. Si va a empezar el quinto, eso coincide exactamente. ¿Te acuerdas cuando decían, este es nuestro noveno fuego, este es el octavo? Coincide la secuencia. No había visto ese detalle. Había que ampliar esto para entenderlo. Ampliarla y checar otra vez, bueno, otra invitación de fuego, ¿no? A ver si traen esos
esas marcas. Porque entonces eso está hablando de que no era un fuego nuevo, era un ciclo y una secuencia de fuegos nuevos. Tremendo. Bueno, ¿le quieres dar, por favor? ¿Ven ustedes? Fecha de fuego nuevo, año 2 caño. 2 ata. Y de este lado tenemos los. Este es el teocalli. Este es el teocalli de la guerra sagrada. Y hay una resonancia estilística con algunas piezas importantes. Por ejemplo, ¿ven ustedes este cuadrado? Una pirámide. Están describiendo simbólicamente la misma forma que tiene Coatlicue. Coatlicue en la parte de arriba son un cuadrado que corresponde a dos cabezas de serpientes y es una pirámide el cuerpo. Entonces, hermandad estilística que nos lleva incluso, vean ustedes, acuérdense esta forma de memoria, la memoria conserva en este uno conejo. ¿Qué quieres dar, por favor? Uno conejo. Y esta es la base de la Coatlicue. Entonces, estamos encontrando. Te regreso, por favor. Juegos nuevos, actuales, anteriores. La forma misma que tiene Coatlicue, hablando de estructura, no de símbolos, de aquí está para adelante. Encontramos nuevamente el uno conejo. Ahora, ¿sobre qué está este uno conejo? Sobre Tlaltecutli. Tlaltecutli, el señor tierra, ¿qué tiene en el centro? Quincunce. ¿Qué es el quincunce? El centro. Entonces, emplumado, ¿no? Emplumado, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es recursivo todos estos elementos que hablan de un contexto, hablan de un estilo, hablan de una iconografía que se hermana y que se complementa. Es decir, sin intención, pero la lámina nos remite a estas esculturas que obviamente hacen eco con las flechas. ¿Qué quieres dar, por favor? Aquí tenemos el quincunce. Hay algo más importante también sobre el quincunce. Hay muchos estilos de poner quincunces. Son 5 bolitas, 4 a los costados y una en el centro. Pero este particularmente para mí es muy interesante porque representa el desdoblamiento del centro. En 4 partes, en 4 rumbos, y esto habla que de un principio se desdobla, o sea, y después este que se desdobló vuelve a regresar al centro. Simbólicamente lo estamos manifestando con la cuenta de que del lugar donde salieron al lugar donde llegaron. ¿Qué quieres dar, por favor? El regreso. Todo es un simbolismo importante. Hay esos escaloncitos, porque son 20 y 20 de cada lado. No lo había contado. ¿Son plumas? Son plumas. Sí, son plumas. Son 20, son 40. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenía que prestar atención a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 40. El anterior es la tierra, ¿no? Contra la tierra, ¿vale? Los pies de la cuatrícula. El conejo, la coneja parida era la tierra también. La coneja parida. Sí, la coneja parida, sí. Y hay otro detalle, fíjate que esas dos esferas que hay ahí, una es entera y la otra está dividida en cuartos. Y la que está dividida en cuartos, si la integras, va a ser la esfera con la cruz, que es el emblema de la veintena. Ahí dice una veintena. Una veintena. ¿Se es un vocal? Ahí hay dos veintenas. O sea, es decir, una y otra vez no hacía nada al azar, no hacía nada al ahí se va, como es vulgarmente se dice. Todo es una infinidad de mensajes, de significados. En el tocar de guerra sagrada tiene 13 escalones. ¿Cierto? Santo. Es que no es santo. Ya vimos el 5, el 13, el 4 y el 20. Mira que número. Estamos en 3 o 4 láminas. ¿Me quieres dar, por favor?
Tenemos así entonces, ya despojamos la parte calendárica y nos quedamos con el puro centro de la lámina. Aquí ya se encuentra la división en lo que es el cosmograma del universo. Curiosamente, Tenochtitlan tenía 4 barrios, pero no 4 barrios por gusto. ¿Cuatro barrios? 4 barrios, estaba dividido en 4 partes. ¿Qué implica esto? No nada más geográficamente, sino le quieres dar. Así como es el macrocosmos, es el microcosmos. Como se organiza el universo, se organiza el espacio humano habitable, terrenal. Y por supuesto, todo tiene un centro. El centro, en este caso, es su universo, el Anáhuac, porque hay un Anáhuac exterior que es el continente y un Anáhuac interior que es Tenochtitlan. En este Anáhuac tenemos un punto central que emula este punto central. Aquí tenemos un colibrí y la oreja de un ocelote. Simbólicamente, simbólicamente estamos hablando del aspecto luminoso y el aspecto nocturno. Aquí vamos a encontrar los mismos elementos, los mismos. ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, aquí es una cita bíblica. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí un hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Es decir, que en el centro del Edén, en el paraíso terrenal, había 4 ríos. Para que vean que el 4 y los ríos son universales, no también son propios de una sola cultura. Esto es una constante universal, ¿no? El número 4, la división en 4 partes. Y los árboles también están muy fuertes, ¿no? Y los árboles. ¿Cómo están? Sí. Ven ustedes, tenemos también en otro tipo de lecturas el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Esto qué implica? Todos los elementos que se unen para formar el universo y la vida. Es otro tipo de lectura. Aquí tenemos nosotros otro concepto que lo vamos a ver más adelante también en el Tocalí de lo Sagrado. ¿No? ¿Le quieres dar, por favor? Esta es la parte de atrás, el reverso del Tocalí de la Guerra Sagrada. Esa pieza que vimos donde se encontraban uno Toshli, los Acatl. Esto representa Tenochtitlan. Es la única versión conocida donde se ve el ideograma de lo que es Tenochtitlan. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, Tlaltecutli. Ya habíamos visto Tlaltecutli en la base de la Cuatlicue, ¿no? Pues en este caso está Tlaltecutli, que representa Mictlán. Por otra parte tenemos una ave, águila, que representa a Tonatiuh, que es seco, que es masculino, representa al sol, al fuego, al tópano. Es la parte superior del universo. Aquí está la parte inferior del universo. Aquí tenemos agua, que es Chalchitlico. Y Chalchitlico es la parte femenina, esta es la parte masculina, ¿ven? Que se juntan en el centro. En el centro que emanan, justamente donde se juntan la parte superior y la parte inferior. Este es este punto que une de diferentes partes. Tenemos el nopal que representa el árbol, ¿no? Y el árbol que conecta ambas partes, ¿no? La pregunta que yo me vengo haciendo es ¿por qué un nopal? ¿Por qué un nopal? ¿Por qué un nopal? El nopal tiene tunas, pero las tunas de ustedes tienen chachimuitas, las tunas. Estamos hablando de un objeto precioso. Y además los nopales están en flor, ¿no? Sí, representan los buenos. Leí a Alfonso Caso y Alfonso Caso dice que son corazones. Pero él lo relaciona con la piedra de los sacrificios. Y yo creo que, bueno, en su visión, pues es lógica, ¿no? Si es el pueblo del sol que sacrifica para
la glorificación del mismo pueblo y el mismo sol, bueno, pues hay que sacrificar individuos. Sin embargo, siguiendo el aspecto estilístico que hemos estado recorriendo, un lugar donde se me encuentra, ¿no? Recuerdo yo que hay corazones, es en Coatlicue. Tiene un collar de corazones. Y una calavera en el centro y manos. Corazones y manos. Y luego encuentro el disfrazismo para decir rostro y corazón. Entonces, ahí en el disfrazismo rostro y corazón estamos hablando de sacrificios. En el collar de Coatlicue no creo necesariamente que estemos hablando de sacrificios humanos. Yo creo que el concepto de corazón tiene que ir más profundo, más lejos todavía. Una versión puede ser esa, una manera de leerlo, pero también creo que puede ir más lejos. De hecho, ¿se acuerdan ustedes qué se tuvo que plantar aquí para que surgiera el nopal? El corazón de Coatlicue, ¿no? Entonces, un corazón que germina un árbol que da corazones. En este caso, las tunas rojas. Bien, entonces tenemos el árbol, este árbol cósmico que se encuentra también en diferentes cosmovisiones, que puede ser el obelisco, puede ser el árbol, puede ser una escalera, también funciona una escalera para unir la parte superior con la parte inferior. Tenemos nosotros láminas que hablan de lo mismo, si quieres ver. Tenemos el símbolo Tlachinoli, que es lo que acaba de comentar Frank hace un momento, el agua quemada, la guerra. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos en la parte de abajo el escudo y las flechas? La guerra. Pero no necesariamente es la guerra bélica, ¿no? ¿Qué representa esto? Bueno, pues agua, fuego, ¿no? Y ambos es unidad. ¿Recuerdan ustedes este concepto que cuando le dicen, le preguntan a Jesús, ¿cuándo encontraremos el reino? Y Jesús contesta, cuando pueden hacer del hombre y la mujer uno solo. Cuando pueden hacer del hombre y la mujer uno solo. Cuando puedan unir los contrarios, en ese momento podrán entrar al reino. Es decir, cuando encuentren la unidad del todo. Otra vez regresar al principio, regresar al origen. ¿Me quieres dar, por favor? Bueno, ustedes, aquí tenemos el árbol. Aquí no es un nopal, este es entre los mayas, este es una... Este es un palenque. Este es... Este pacal, justamente. Aquí tenemos al tecutli o el monstruo de la tierra. Aquí tenemos una águila. Tenemos un quetzal. Pero aquí está el árbol. Tenemos una serpiente bicéfala. ¿Qué es la serpiente bicéfala? No lo dualidad. Justamente la unidad de lo dual. Porque están juntos, porque están unidos. Aquí hay que leerlo al revés. Regularmente decimos, hay un interior y hay un exterior. ¿Y qué es lo que los separa? La pared. No, lo que los une es la pared, ¿no? Hay que leerlo siempre. En otras culturas se puede leer lo bueno y lo malo, están separados. En este caso, los opuestos están unidos. ¿Qué quieres dar, por favor? Aquí está la unidad, ven ustedes. Esa serpiente bicéfala que se encuentra en el árbol maya, aquí la encontramos igualmente, pero es la unidad en la dualidad, no la división en la dualidad. Ese es un punto interesante porque seguramente se piensa que el Omeyocan está en el lugar donde se encuentran los dioses. Y así se manejan los mitos. Pero cuando hacemos un análisis, en el lugar de los dioses todo es armonía y todo es tranquilidad y todo es paz. Hay eternidad. Y Frank lo acaba de decir, ¿por qué aquí hay sexualidad? ¿Por qué aquí hay muerte? Porque aquí es el lugar de contrarios, porque aquí hay espíritu-materia, porque aquí es el lugar de la dualidad, ¿no? Cuando alcancemos la unidad en la dualidad, estaremos justamente en el punto que se juntan ambos contextos. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Qué es esto, Templo Mayor? En el centro de la lámina que estábamos viendo, estamos analizando, en el centro de la lámina se encontraba este templo. Y este templo a su vez representa Huitzilopochtli, fuego, tlaloc, agua. Cuatro cuerpos. Nuevamente encontramos la reafirmación de los principios básicos de su cosmovisión. Nuevamente aquí encontramos agua, fuego unidos. Una sola pirámide y se encuentran juntos.
son dos cerros. ¿Se acuerdan ustedes de estos dos cerros en el Mictlán? Que es justamente por donde accedemos, es un axis mundi, por donde se accede al Topan o al Mictlán. Estamos en el ombligo del universo. Eso lo decía calendáricamente. Aquí lo están diciendo a partir de dos cerros que están unidos. Y este punto de unión es el punto que sube y que baja, que Topan al Mictlán. ¿Qué quieres dar, por favor? Y encontramos este diseño, ¿se acuerdan ustedes? Los cuatro puntos cardinales que son la cruz, el eje, el axis, que en este caso no es un axis eje Mictlantecuhtli, en este caso es Tlaloc, Huitzilopochtli, pero tienen la misma función, porque uno es masculino, otro es femenino, otro es terrestre y otro es celeste. Es el mismo axis, nada más que cambian los personajes, pero el principio sigue siendo el mismo. ¿Me quieres dar, por favor? Esto sería un mapa de Tenochtitlan en los primeros años de la conquista, y encontramos que tenía calzadas a los cuatro rumbos, ¿no? ¿Qué implica eso? Bueno, este es el axis que conecta lo superior con la tierra, lo inferior con la tierra. Ahí tenemos al muslo de la tierra, Mictlantecuhtli, el águila, el sol, que sea más o menos esta representación, llevándolo a los aspectos más geométricos y puros. Pero estos puntos tienen que cambiar. ¿Y qué les das? Se convierten en árboles de las esquinas. ¿Y qué diámetro tienen? El mismo que todos los demás ejes que forman el universo. Y ahí es donde salen justamente los cuatro árboles. Una vez que hemos dividido norte, sur, oriente, poniente, arriba y abajo, les quedan cuatro puntos para poner los cuatro árboles que sostienen o que dividen los tres ambientes. ¿Sí? Y todos con el mismo diámetro. ¿Qué es esto? Pues es justamente esto, ¿no? Estos árboles que se encuentran en el Códice Borgia, en cada rumbo, que nos muestran la parte nocturna y la parte solar. Sangre, noche. Fuego, agua. Y que nace de un pedernal. Que no es un centro pedestal. ¿Le quieres dar, por favor? Apagando los colores. Quedan nada más estas dos emanaciones. ¿Qué quiere decir? Que por dentro de los árboles pasan energías de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y así es el de arriba. Y así esas energías. Porque la salida dorada, la feria nunca sube hacia el mar, y en el contexto mitológico son los dioses que suben y bajan y manejan el tiempo, ¿no? Así se concibe el tiempo y llega por los cuatro rumbos. Es la escala de Jacob. Sí, sí, la escalera de Jacob, así es. Sí, es el axis mundi. ¿Quieres dar, por favor? Bueno, entonces ya les había mostrado esto. Tenemos en el centro del calendario azteca a Tonatio, pero son los mismos rasgos que tiene Tlaltecuhtli, los mismos elementos. Todo lo que estamos viendo en este disco es que es un punto en donde se juntan el arriba con el abajo. Desde el punto de vista astronómico se puede decir que es un paso cenital, ¿no? Es cuando se inaugura Tenochtitlan, pero no un paso cenital. Pero también mitológicamente podemos decir que es el centro que une los tres, las tres zonas, ¿no? ¿Le quieres dar, por favor? Bueno, estas son unas definiciones, lo que les comentaba. Cuando sean capaces de hacer dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, entonces podrán entrar en el reino. Esto es lo que hemos estado viendo justamente, nuevamente estas cosmovisiones que se dan en diferentes partes, pero que son universales. ¿Qué quieres dar, por favor? Esto es otro mundo, pero esta es otra manera de leerlo, o también aquí hay otra manera de leerlo. ¿Cómo? Bueno,
¿Se acuerdan ustedes cuántos inframundos y cuántos cielos hay según la mitología? 9 y 3. Cuando empezamos a contar, Zipacli, Ejecat, Cali, Huexpali, este es el 4. 5, Coat, 6, Misli, 7, Masa, 8, Toshli, 9, y salimos. 9, 10, Squintli, 11, Somatli, 12, Malinali, y volvemos a entrar. ¿Qué decía? 9 y 13. Y pasamos por los cuatro domos. Curiosamente, me impresionan los cuatro que están aquí afuera, porque hay una lámina en donde están, en la lámina de los días del códice Feyerbari. Se encuentran separados también, de todas las tradiciones se encuentran separados. Se las voy a traer la próxima, no me da tiempo de ponérselas ahí. Pero nuevamente nos hablan de los cuatro rumbos, de los cuatro puntos y nuevamente números importantes, ¿no? 9, 13 en su cosmovisión y por supuesto, pues el centro donde se juntan los dos. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado viendo cosmogramas en donde se funda el centro a partir de huesos de tibias? Pero yo creo que completo la información de esta con la otra lámina que les comento que tienen estos signos por aparte para que sea más amplio. Yo creo que lo dejamos aquí. Esa es la idea de esta plática, ver diferentes lecturas en una sola lámina que tienen conceptos universales y además estilísticos de un pueblo que mantuvo todavía la escuela y la iconografía aún dentro de la colonia. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Oye, quedaron varias preguntas también. ¿Varias preguntas? Sí, por ejemplo, la Tlachinoli, ¿no hablaste de eso? La Tlachinoli, bueno. Porque está de moda ahora en internet discutir si era esto lo que plantea, que en realidad el símbolo de México no tiene una serpiente, sino solo una Tlachinoli. ¿Qué es lo que hay? Simbólicamente hablando, ¿qué sería lo que queda ahí? Bueno, yo considero que... Incluso si pudieran ponerlo en la misma. Ah, pues hay que regresarse, ¿no? ¿Te puedes regresar a la Tlachinoli? Porque está muy fuerte la discusión sobre eso. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Por qué ponen una Tlachinoli en vez de una serpiente, que es lo que corresponde al símbolo del serpiente plumado? De serpiente plumado. Claro, del lado de serpiente. ¿Por qué una Tlachinoli? Bueno, estamos hablando de mitología, ¿no? No estamos hablando de conceptos históricos o físicos. Pero yo represento una polaridad, seguro. ¿Y por qué sustituye a la serpiente en ese punto? Hay una versión que leí donde dice que la serpiente se le pone en la colonia. Eso están diciendo, pero definitivamente hay párrafos con serpientes en todo el arte mesoamericano. Incluso en Códice Borneo, pájaro. Y ahí están hablando de elementos. Sí. Este... Incluso hay una lámina, hay un relieve mexicano, no sé si te acuerdas del cubo, un cubo que tiene por un lado el pájaro que le sale a la serpiente de la boca. En el caso de del códice, encontramos esto del pájaro con la serpiente, pero estamos hablando de astronomía. Sí. Estamos hablando de tierra, sol, luna, etcétera, ¿no? No hay duda que la dualidad o la polaridad se establece entre pájaro y serpiente. Y que eso es un ícono mesoamericano, pues, más antiguo. Pero bueno, ¿por qué específicamente los mexicas sustituyen la serpiente, no el pájaro, por una Tlachinoli?
El simbolismo tiene que ser similar. Claro, es decir, el simbolismo se tiene que respetar, eso no se puede quebrar. Decir simplemente que los mexicanos no tenían serpiente es una chapucería. No es por ahí. Bueno, aparte de la serpiente es la, los ciclos repetitivos, constantes, continuos, el renacimiento, claro, claro. ¿No? Representa la tierra. Pero además, lo material. Pusiste una lámina que es la serpiente polar. Es que la serpiente también trae fuego y agua. Es húmeda, pero el veneno es fuego. Órale. El veneno es quínamo, como dicen los mayas. Sí. El calor es intenso que te mata. Sí, de por sí un símbolo dual. Es fuego y agua. Y es masculino y femenino. Es fálico, pero también es femenino. Lo que pasa es que las versiones de ángel y serpiente se las contaban a Durán, ¿no? Durán. Pero acuérdate que Tlacael le quemó todo y le hizo todo un pedigrí de alcurnia. Entonces no sabemos qué es real y qué no. No, pero ¿te acuerdas? No, la caída le mandó quemar todos los códigos y hizo lo que acabó con la historia. Pero la iconografía no solo en chica, en general. Pero evidentemente que ellos están reflejando. Se contrapone a que en todos lados aparece. Claro. ¿Por qué? Eso hay que resolverlo. Y esa lámina es el mejor ejemplo de cómo se resuelve ese asunto. Si me permite, me llevo allí. Porque creo que vale la pena dejar eso. Fíjate que aquí no solo hay un atlatzinoli. Te agradezco mucho que hayas puesto esta imagen. Porque en el relieve original yo nunca distingo lo que hay acá abajo. Sí, de aquí sale finalmente el atlatzinoli, que es la expresión final del dibujo, del diseño. Pero ¿de dónde sale? ¿Te estás fijando? Esa cabeza es algo más que una cabeza. Esa cabeza es un cuauhtical. ¿Te fijas? Esa cabeza es un recipiente del agua quemada. Es la misma vasija que el ombligo del chamol. ¿Ves? La cabeza está representada como un cuauhtical, que es la entrada del Mictlán, por eso tiene una calavera. ¿Ves? Y de ahí nace y finalmente el agua quemada. Pero la cuestión es que el recipiente del agua quemada, ¿cómo se dice en náhuatl? Ese es el nombre, digamos, teológico. O el apodo. Pero literalmente, ¿cómo se dice? Coatl. Coatl. El co y el ato. Coatl. ¿Ves? Lo que tenemos aquí es un juego de palabras. Aquí. Por eso se puede representar por una atención como por una serpiente. Es un juego de palabras para el que conoce el simbolismo, sobre todo para el que lo conocía hablando una voz. Es un juego de palabras que es óptimo en agua, digamos, y por supuesto la mexica, que no excluye, sino que al contrario redimensiona. Ese coatl es lo mismo que el atracinólico, por supuesto. Claro, y por eso es que la serpiente se representa por lo general bipolar, dos serpientes cruzadas, o una así, una asada, o con dos cabezas. Es el emblema mismo de esa polaridad. Claro, creo que está muy bien la tradición que le dijo a Durán y a los demás, que se trata de un ave serpiente. Y por otro lado, una tradición prehispánica, porque aparece en relieve. Si te fijas en la siguiente imagen, en la dos después, aparece el árbol maya. Y ese pájaro tiene, es un pájaro serpiente. ¿Te fijas? Sí distingue, ¿no? Los elementos de serpiente del pájaro. Sí, claro. Es el mismo que ese cuatro. Lo que pasa es que perdido como ave serpiente en vez de como serpiente plumada. Este es el perfil de la serpiente. Sí, sí. Aquí hay otro perfil de la serpiente. Y el mismo pájaro por ícono, como ícono, tiene el ojo de reptil, o la lengua de reptil, o la cola de reptil. Claro. Tiene espiral en el ojo y ahí seguramente tiene espiral en el ojo. Sí, sí. Es decir, sí es importante recalcar que el símbolo es antiguo, no hay que despojar a México de la dimensión serpiente. Habrá que indagar cuando aparece por primera vez el contexto histórico. Ahora, el diseño de la bandera de México partió de eso, supongo. ¿No? Ya en... Pero en la realidad, en la imagen, la trae en el pico. Y la bandera de México está dominando. Domina los bajos sentidos. Cuando está bajando, checa la vida. Domina, ¿no?
El diseño aparece 20 veces en el siglo XVI. Refleja monumentos que existían entonces y que ahora están enterrados o ya se destruyeron. ¿Ves? No, no es simplemente que los españoles quisieron inventarle un ícono a Tenochtitlan, porque eso no tiene sentido. No, pero no tenían la cara. Que venga de España y inventarle un ícono. ¿Por qué? No tiene sentido. Estaban viendo algo. Esto es un ejemplo de cómo es el análisis antropológico. No puede simplemente excluir porque la falta de evidencia no prueba nada. De hecho, cuando yo leí ese artículo, decía que los Borbones tenían el escudo del águila bicéfala. Pero estoy buscando el escudo de los Borbones, sí, y no aparece con el águila bicéfala. Bueno. Aparece uno, pero es así como que... Y ese, en algún momento, en ciertos objetos, lo pusieron, pero ese no era el escudo oficial. Ya. Y si no es el escudo oficial, pues cómo van a traer toda esa ideología en algo que no se usa. Es evidente que la asociación, en Izapa me estoy acordando ahora de esa misma imagen del árbol, pero que tiene tres travesaños, ¿te acuerdas? Sí. Con el pájaro arriba y la serpiente alrededor. Claro, y el árbol es un zipaque. Es un zipaque. Al lado tiene un árbol zipaque. Sí. Y después se desprende como un eje con tres intervalos. Y ahí está la serpiente. En fin, es un ícono, pero muy importante. Sí, nos preguntan que en la lámina de Teocalli, la que me puedes regresar. Para atrás. Ahí, que entonces, ¿dónde está la serpiente? Que si es ese coar que me lleva Franco. Claro, es un juego. Lo que está diciendo Frank es que esto representa a la serpiente. Pero lingüísticamente. Coat. Simbólicamente también. Entonces, claro. Coat, claro, recipiente y atl, agua, ¿no? Exacto. Y ese corte de canal que aparece con tanta frecuencia, ahí el cuatro, ¿ves? Y es también el vientre del embarazado. Sí, porque y tantas cosas. En este simbolismo también hay que tener en cuenta los juegos de palabras y los juegos de símbolos. Es decir, no es literal, no es mecánico, no es mecánica la simbología. Tenía juegos. Adentro, sobre todo una lengua como el náhuatl, que se presta para tanto. Decir a Trasinoli es decir Cochicali. Decir Cochicali es decir Coat. Y más que Coat, por sí, también significa ombligo. Entonces, ya sabes, ¿no? ¿Todo eso? Coat significa vientre y ombligo. Además de serpiente. Sí, claro, pues en el mismo chicli de mechico o de clavar. En la iconografía se ve. Es un absoluto juego de palabras, muy, muy amarradito, sí. Y el ombligo es un coate sinónimo de chicle y aparece ahí dentro del mexico. Por eso es importante escarbar en el simbolismo y no quedarse en la primera apariencia, porque termina uno negando algo que puede ser esencial para entender lo demás. Sí, no, una afirmación no puede negar todo lo anterior o al revés, ¿no? Claro. No podemos. Habría que buscar en esta teoría que proponen los fundamentos, ¿no? Ver las muestras, las piezas que demuestran justamente la teoría, ¿no? Y si es el escudo de los Borbones, como te digo que yo lo busqué, que no lo encontré, ¿cuál escudo de los Borbones es un águila bicéfala? Yo siento que se está forzando por ahí el asunto. Es obvio que ese emblema es prehispánico, de hecho es pre-mexica. Es un emblema astronómico muy claro. Creo que esa tendencia de explicar las cosas de acá a partir de lo que viene afuera, pero en este caso no se aplica. Preguntan que cómo hiciste, que si editaste esa imagen para ver los detalles, ¿por qué te decía? Esta lámina, bueno, así como lo ven ustedes, lo tiene dibujado Laurence Jornet en uno de sus libros. Ella misma, ella lo traza, yo lo que hice fue copiarlo de su libro de Laurence Jornet y darle un juego contrario para que las líneas blancas se fueran a negro, ¿no? Y viceversa. Pero sí, si quieren luego mostramos la pieza completa y van a ver que estas partes están borradas, pero estas partes están así perfectamente detalladas. Pero perfectamente detalladas. ¿Y es un grabado en un pie o una mano? ¿Qué se da? Parece un pie. Parece un pie, ¿verdad? Pero hay dos pies para el otro lado.
ahí es lo que te fijas, en el relieve. Por acá veo los dos pies, pero si lo que había abajo otro pie, entonces tenía tres pies, a menos que sea la mano. Pero no sigue el estilo. No, hombre, esta es una persona acostada y el vientre es el cráneo. Claro, por eso el cuadro. Eso lo digo también, Claro. Hombre, mira el arete todavía. Así que su vientre es eso. Ves que por el simbolismo se puede llegar con. Se puede llegar a lo que hay realmente. Se le borró la cabeza. Sí, se le borró la cabeza. Pero sería un brazo. Sería un brazo entonces. Sí. Es un brazo. Y está preñado de un cráneo. Si te fijas. Detrás de cumple. Bajo esa observación que te hicieron, Vicente, vamos a buscar la pieza original con los detalles. Sí. Para que no quede duda. Sí. También pregunta Miris Unam, ¿cómo cambia el significado del Atlachinoli a Coatl, o cuál es la diferencia? ¿Cómo cambia? No es lo mismo, no es que cambie, es que son dos maneras de leer un mismo principio, un mismo concepto. Es como decir, aquí estamos viendo el sol, ¿en qué momento cambia un águila a ser sol? Claro. Bueno, es que es un simbolismo del sol. No cambia, no cambia. Es lo mismo justamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Podrías dibujar un Coatl ahí para que ella vea en la pizarra? No, pues dibújalo tú. Hombre, para eso tú eres escritor. No, pero tú eres el Coatl, ¿cómo se llama? Un corte en jeroglífico fonético. ¿Es esto? ¿Sí? Bien, es un cuap. Y es por supuesto el recipiente. ¿Y es este recipiente que es? Bueno, hay una doctrina detrás, y es que en el recipiente del agua quemada se hace la obra del agua quemada, que es lo que ven en el pico del pájaro. Y eso se lee literalmente Coatl. Ah, mira, Mauricio, si quieres. Sí, es que así como tú lo manejas. Sí, de hecho, el agua quemada es el problema del trabajo, de la obra. Sí. El estilo de los árboles. Pero el principio es el eco, tanto. Sí. Luego serpiente. Go. El contenedor del agua. Luego eso equivale. Eso es fonético. En jeroglífico es una serpiente. O sea, pues estamos hablando fonéticamente, estamos hablando según el lenguaje. Esa es la unión, en este caso, de significados. Cuando es simbólico, estamos hablando de un elemento que representa otro. En este caso estamos hablando que fonéticamente se compone, de la misma manera en que se compone también México, también igualmente con imágenes, ¿no? Fonemas. Entonces hay un cadáver ahí, ¿no? Hay una especie de chacmol. Chacmol. ¿No será una representación de Copil? Dando nacimiento a México. Interesante, pero está preñado. ¿Es una mujer? Sí. Es andrógino, porque si es un tal de cutle, es andrógino. Ah, sí. Bueno. Si es tal de cutle, es andrógino. Sí, ahí no cabe otro que tal de cutle. Y estaría en la posición de pared. Claro. Sí. Y pero lo que me llama la atención es que esa preñez se ha representado como un cráneo, es decir, como la entrada del cráneo. Por lo tanto, el centro de la tierra. Y que el contenedor en sí, porque todo empieza ahí en ese contenedor y termina en el atrachinol. Es la descripción de un trabajo, de un proceso, de unas ciertas etapas. Y ya sabes que atrachinol es el nombre que le daban a la alquimia. De cutre, ¿no? Sí, todo el proceso, hasta el rubí. Hasta rubí, que es el atrachinol. Pasando por el albedo. Cutre, albedo. Albedo, rubí. Sí. Los tres principios fundamentales de la alquimia. Es que el simbolismo universal está pudriéndose y termina una tachinón y que rubí. Otra vez divina porquería. Adjetivos universales. Sí, lo mismo, sí. Esta mano no me cuadra. Yo creo que esto son cosas. Si se destruyó la pieza, yo creo que esto fue accidental. Está bien, porque tendría que manejar el mismo estilo.
Claro, esto es otro estilo. O sea, sí parece, y además tiene volumen y el estilo europeo. Y esto es muy esquemático. Hay que ver la foto. Hay que ver la imagen. ¿No? Porque sí, esta parte corta. Porque además, si fuera así, como tú dices, un contenedor, esto se repetiría de este lado. Sí, claro. Sí. Pero tiene cincelazos. Sí, rompieron, pero. Sí, sí debe estar roto. Y la técnica es la que usaba una arqueóloga norteamericana. Sí. Que ponía un papel de cera y pasaba un carbón negro. Sí, claro. Salía el negativo en él. Sí. Pues si tiene cincelazo, se ve que está hecho así esa forma. Mutilado. Sí. También queda por preguntar qué significan esos corazones y ese número de corazones. Hay tantas cosas ahí. Está tremendo. Esos montados con flores. Okay. Aquí está una mano. Ah, sí, hombre. Sí, hombre. Claro. Sí, como una. No sé, es una especie de pincel. Sí. Está formidable, ¿eh? Hace una pregunta también. Cita Buchot. Dice que sí. El atlachinolis sería un contenedor de vapor, equivale a algo así. Porque es agua quemada. Eso sería un disfrazismo, ¿no? Y no está tan equivocado, ¿no? Dos contenedores que forman un tercero. Podría entenderse así, pero no vemos vapor en este caso. Vemos los principios opuestos. Sí. Es un desarrollo de la polaridad. Sí. Pues nos queda tarea para la próxima. Sí. Así que piensen a esos nopales, a los que nos están viendo, porque también ellos van a sacar sus conclusiones, supongo. Sí, claro. Sí. Merece la pena traer todas las imágenes donde aparece este símbolo y ver su secuencia en la historia. Y por qué los mexicanos lo adoptaron. En fin. Yo creo que no hay que tratar injustamente a los cronistas de la colonia, que en aquella época había mucha información que hoy se perdió. ¿Ves? Y sobre todo cuando se trata de dibujos. Porque el dibujo generalmente lo hacía un informante nativo. ¿Te das cuenta? ¿De quién es Dar, por favor? Otra vez. A las láminas, otra vez. Otra vez. Otra vez. Hasta donde está el árbol. Es que es este cráneo. Claro, y la postura, fíjate, y él sí un traje. Y la postura. Claro. Nada más que aquí me detenía una vasija, se me hace el árbol de su boca. Sí. El vientre se ha transformado en cabeza. Pero es el mismo concepto, exactamente. La constante es de que del pantano, de lo podrido, sí, de lo aparentemente negativo, del cuitla, sale vida, ¿no? Y esto fritaría el mito del corazón de Copil, porque sí. Resulta que no es un ser humano literal. No, pues, mira esos pies. No. Es una antropomorfización del concepto de herida. Y en este caso es femenino. Sí. Y está sobre un cojín de ocelote. De este la turquesa. Sí. Con dos corrientes enredadas en el árbol que en otras láminas se resuelven con que sacó el yogur. Y también el nopal está florido, tiene las flores en color. Sí, también. Algo también a tener en cuenta es que la cruz se representa a veces no solo con un aspa cruzada, sino con dos aspas cruzadas. ¿Has visto eso, no, Mauricio? Incluso a veces como una persona con cuatro brazos. ¿No? A veces. El arco central se representa como una persona con cuatro brazos, uno para cada uno. Sí. Sí, más impresionante. A lo largo le decía Fran, la sangre roja ya oxigenada y purificada, la izquierda, ¿no? ¿Se fijaron? Bajando la sangre. Ya está purificada y ya pasó por el corazón y está limpia y roja. Pero es que es un olim, porque empieza de este lado, y empieza y sale de este lado. Es un olim. Sí, sí, sí. Claro. Esta imagen tiene
5 centímetros en el original. O sea, aquí lo ampliamos, que les gusta 50 centímetros, ¿no? Oye, ¿qué tiene en la boca el águila? Es una lengua. Ahí es una lengua bífida. ¿Una lengua bífida? Sí. Claro, ese es el ave serpiente. Pero es una lengua bífida. Es una lengua bífida, sí. Sí, sí. Es un cowboy. Era un grado militar, por cierto. El ave serpiente es la misma tuna. Habrá que checar el original. ¿No? El original. Porque es la reconstrucción. Sí, claro, claro. Pero sí. Demasiado típico eso para que sea un... Además, ese es el árbol que era del oriente. Hay 4 árboles, o sea, hay 3 árboles más. Sí. Hay que checar los demás. Pero ese es el único que tenía un águila. Sí, es porque algo característico del ave con la serpiente es que la serpiente se reduce a su lengua o al anillo de la cola, un elemento algo característico. Sí. La entrada al Caucali de Malinalco es una lengua bífida en el piso. Una lengua y atrás tiene el águila. Así es. Cuando entra ya es el águila. Y es el águila. Sí. Es de hecho una boca de serpiente que se transforma en águila. Así es. ¿A dónde? ¿Abajo? ¿Ahí señalamos? Ah, los cuchillos en la punta de las alas. El ser que está abajo, en el que parte todo, tiene 4 piernas de águila, de garra de águila. Son exactamente las mismas que la del águila arriba, ¿verdad? Sí, eso representa el poder de la muerte. Exacto. O la ferocidad de los rayos solares. Tiene 4. Sí. Qué valor esta gente da. Sí, no, si se pone comparativamente, todo eso sale maravilla. Es un simbolismo muy integral. Muy estudiado. Qué valor. Sí. Muy integrado, exacto. Si buscamos aquí va a aparecer la serpiente también, seguro. Sí. Tienes trabajo, Mauricio. Aunque sea con juego de palabras. Tenemos. Porque se abre una puerta y se abren más, mil ventanas. Más. Ahí está donde está el signo de cáncer, el águila de la serpiente. Sí, tiene huevo de serpiente. ¿Lo ves? ¿Dónde? Perdón. Ah, claro, ahí donde está el nopal. ¿Dónde? Acá, es un huevo de serpiente. Justo donde se encuentra el águila. Sí. ¿Es un nopal eso o un... ¿Qué tipo de árbol? Ah, es un nopal. Es un nopal, ¿verdad? Sí. En vez de raíz tiene el rabo de serpiente y se viene a posar el águila. Y esto es un dibujo quizás anterior a la formación de Tenochtitlan y de otra cultura. ¿No? Sí, los mexicas lo que hicieron fue tomar un tema que ya estaba. Claro. También allá está el coat y allá la guacamaya. ¿Dónde? Está en la esquina. ¿Allá? Allá abajo. Yo no lo distingo. Sí, porque de hecho en las fauces también en este es el como el co y allá está el águila, el agua. ¿Puedes señalar físicamente? Quiero decir que igual las mismas fauces. Ah, aquí. Y acá sí, sí, en, sí, claro. En el agua. Sí, sí. Sí, hay varios huevos ahí. Sí, sí. Ya es hora de que se acabe de quitar ese cuadro. Ahí va, ahí va. Se pierde uno para celebrar el fuego nuevo. ¿Cuántos elementos uno para el si completo no lo entendemos? No podemos entender por eso. Oye, pero si queda entonces como tarea esa cuestión de... Yo voy a checar diferentes representaciones de esto. ¿Y por qué la presión? Una versión comparativa. Ah, pregunta que ¿de qué códice sacaron esta? Borgia, del códice Borgia, en la parte donde se encuentran los rumbos. Este es uno de los rumbos, es del rumbo del oriente. Gracias. Gracias.